Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otra nueva aventura más, amigos. Hoy nos encontramos en este lugar que venimos a visitar cuando éramos más chicos y como tiene hace bastantes años que no venimos por acá, quisimos ver qué nos podíamos encontrar. ¿Por qué volteas tanto hacia arriba? Porque siento que nos va a caer una rama. Pero bueno, como les decía, vamos a andar explorando este lugar porque nos trae pues, recuerdos de cuando éramos más chicos, cosas que nos pasaron aquí, ya después les iremos platicando. Bueno, acompáñanos, amigos. Bueno, amigos, algo curioso que les queríamos mostrar del camino en el que vamos recorriendo es que en este lugar hay como un camino, digamos, empedrado, que si lo pueden ver se ve como que muy formado, muy bien construido. Obviamente ya que con el paso del tiempo pues se ha ido deteriorando, pues obvias razones, pero es bastante interesante ver cómo está bien acomodado. Digamos, este camino se perdió por el paso del tiempo y aparte de que hay una construcción, si vemos alrededor, pues el camino ya es más amplio, más grande, y de aquel lado ya no tenemos casi visibilidad de nada. Otra curiosidad es que nos contaban que aquí ocurren cosas, digamos, por este lado, o sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pasan animales. Muchas personas dicen que casi siempre es como una víbora, una serpiente bastante grande que cruza de este camino, o sea, digamos, sale de aquí y se mete hacia acá. Muchos dicen que es una víbora, otros dicen que son animales un poco más grandes o más peligrosos, como puede ser un oso. Dicen coyotes también, porque aquí dicen que también hay coyotes. Y es algo de llamar la atención porque, como ya sabrán, muchas partes de las regiones de la Huasteca, y como ya lo hemos mostrado en videos anteriores, pues dicen que aquí los nahuales pues son bastante, bastante comunes o bastante simples de encontrar. Ahorita solo venimos nosotros cuatro y entonces como que se siente bastante la bruma de que nada más estamos nosotros, a ver si podemos encontrar algo. Pero también se cuenta una leyenda que aparece una dama vestida de blanco o vestida de rojo. Se han contado y hay personas que caminan por aquí, que tienen sus potreros, tienen ganado, fuera sus ganados, y la han visto. Pues sigamos caminando. Vamos a ver si encontramos. Acá arriba hay otras historias bastante interesantes, como por ejemplo que se aparecen más cosas, pero acá hay un hecho que realmente pasó y fue que se estrelló una avioneta. Ahorita les vamos a mostrar bien el lugar, pero para que se vayan dando una idea de que pues aquí este lugar conocemos bastantes cosas, porque les decimos, o sea, nosotros caminábamos aquí o recorríamos aquí cuando, o sea, no tantos años, ¿va? Pero pues sí veníamos, y de este lugar sí les podemos platicar bastantes cosas. Vamos a seguir. Bueno, amigos, ya llegamos al lugar que les platicábamos hace rato, el lugar donde cayó la avioneta. Este es el área donde dicen, nos cuentan que cayó por ahí, quién sabe dónde, pero por ahí. Decimos que quién sabe dónde porque tiene bastantes años que pasó el suceso. Entonces, explicarles bien o decirles bien dónde está o dónde realmente cayó, pero pues es por aquí. Pero bueno, para todo dejarlo más en general, allá es donde cayó, y en esta área es donde se escuchan los sonidos. Es poco probable que escuchemos algo esta vez, pues porque pues no venimos a cazar algo, no venimos a buscar nada. Pero pues si alguno se llega a dar cuenta de que se escucha algo, pues nos avisa, como esa vez de la cascada, de que nos mandaron el video donde se escuchaban cosas, y pues ya vamos a revisar el video. Pero pues aquí es el área. ¿Qué comes? Se comieron una fruta de aquí de la región que le llaman humo. Ahí vamos hablando, pues ya me vine a acordar una fruta. ¿Qué es una fruta? Vamos a alcanzar esto. Esto ya está maduro, casi para madurar. A ver, no, sí, ya se cayó. Nada más le abres. Mira, es como un tamarindo. Ya cuando ya está maduro es como con pulpa. De este color. Además que sí, para cortarlo pues hay que tener cuidado porque tiene bastante espina. Bueno, amigos, ya llegamos a un árbol más grande porque pensamos que los frutos van a ser un poquito más fácil de cortar porque los árboles se extienden hacia los lados, pero pues como no estoy tan alto, pues como que no funcionó el plan. Esto lo venden en el mercado, lo venden por litros, unos cuadritos de madera. Va a estar como en 10 pesos. Porque, bueno, digamos 10 pesos porque es temporada, ¿no? El detalle es cómo cortarlo porque es un árbol de espinas. Bueno, amigos, ahora vamos a subir esta pequeña montaña. Busca de unos pequeños mangos que yo recuerdo estaban por este lugar. Como los mangos viven bastante tiempo, pues esperemos que todavía esté aquí. Estos mangos son de esos de temporada, pero aparte son de estos que criollos, digamos, que se
que se les llama. Bueno, a lo que nos referimos cuando decimos que son criollos, pues son de los que crecen de manera natural, normal, digamos, el proceso de crecimiento de las plantas, de las frutas. De estos son de los que no tienen ningún tipo de tratamiento, solo el que les da la naturaleza, pues son de los que saben mejor, tienen mejor sabor. No, es que para llegar está un poco complicado, pero aparte de que escogimos un buen día para venir, de que estaba lloviendo. Ah, pues miren, si tiene, aquí lo puedo ver, de aquí me los estoy saboreando. ¿Maduros? Yo creo que sí. Vamos, lanzamos uno. Ah, lo que sí, hay bastantes mosquitos, porque también es de temporada los mosquitos. También se puede llevar por racimos. Miren los amigos, miren, están un poco verdes, entonces, bueno, están verdes. Tuvimos un poquito de mala suerte, amigos, porque no encontramos ningún mango maduro. Pero aproximadamente en una semana o unos 15 días, estos manguitos ya estarán. La verdad, estamos viendo ahí que uno que otro ya empieza como a ponerse amarillo, porque ya empiezan a madurar. Bueno, amigos, por último encontramos aquí el aguacate oloroso que se da en esta región igual y en estas fechas. Aquí está. Es igual como los mangos que son muy, muy pequeños y no están a base de tratamiento. Eso nada más es un arbolito, crece y así en cualquier lado. Aquí están de ese tamaño, quizás por eso sea el tamaño, pero están muy sabrosos, muy ricos. Ah, sí. Sí. Está muy fuerte. No, y huele rico. También es planta medicinal, ¿no? Uh-huh. Sí, es una planta medicinal. Se usa para hacer los tés, para curar lo que es el dolor de estómago. ¿Me haces un tecito? Ahorita ya sabes como que huele como esos chicles. Uh-huh, pero sí, huele rico. Huele rico aquí. ¿Cuál es el nombre? Yo creo. Vamos a seguir buscando más aguacatitos. Mira, encontré uno, pero ya está podrido. ¿Qué más? Mira, aquí está otro. Ah, pero este ya está maduro. Ah, pues madura verde. Uh-huh. Eso, ahora sí que madura verde. Porque este madura de un color negro y este madura verde. Le está saliendo el jugo. ¿No gustan? A ti, amigo, que te gusta bastante el aguacate, toma camarógrafo. No, está rico, ¿eh? Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Recordándoles, amigos, no olviden suscribirse. Dale like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos un nuevo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao.